Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. De acuerdo con información compartida por el periodista de ESPN, Elmer Polanco, para el programa de Jorge Ramos y su banda, el portero colombiano de los rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, estaría muy cerca de convertirse en nuevo portero de Santos Laguna para el próximo Apertura 2020. Según se detalla en la información, Vargas sería el sustituto de Jonathan Orozco con los guerreros para el siguiente torneo, siempre y cuando la HUD llegue al conjunto de los zorros lo más pronto posible. Con esto, el grupo Orleji tiene la intención de armar dos plantillas competitivas en ambos equipos, de los cuales son dueños en el fútbol mexicano, para construir proyectos balanceados, competitivos y ganadores en el medio plazo. Cabe recordar que, de acuerdo a información extraoficial publicada en el Diario del Siglo de Torreón, el técnico Guillermo Almada ha dado el visto bueno para que Carlos Acevedo sea el portero, pero habrá que esperar si es finalmente Camilo Vargas el elegido. Acevedo ha llevado el proceso desde los clubes sub-17 y sub-20, en donde se consagró como campeón con los guerreros, hasta llegar a formar por parte del primer equipo. Desde el clausura 2018, el guardameta originario de Torreón ha sido contemplado solamente por el primer equipo, sin tener actividad con las categorías menores. ¿Y tú qué opinas? ¿A quién te gustaría ver en el marco de Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.